Las zonas suburbanas, aquí en el departamento de la capital, son generalmente las áreas más elegidas para poder organizar los encuentros masivos o las fiestas clandestinas, que dicho sea de paso, recordamos, están prohibidas. Solo por citar algunos casos, hablamos de las que se han dado en Recreo, en San José del Rincón, recién los decían los propios vecinos a través de nuestro móvil en vivo, y también en la ciudad de, en la localidad de Sauce Viejo. Aunque aquí, al decir del propio presidente comunal, han ido disminuido notablemente. Y eso tiene que ver con los controles que se hacen, controles sorpresivos y otros de ellos motivados por las denuncias de los propios vecinos que llaman al 911 y dan cuenta de las fiestas que se están realizando. Pero también con esas multas, con esas sanciones económicas que llegan, en algunos casos, hasta los 500.000 pesos para los propietarios de las casas. Con multas elevadas e intensos controles por parte de la comuna, Sauce Viejo busca frenar las fiestas clandestinas. Nosotros tenemos de la ordenanza de la última de 50.000 a 500.000 pesos, donde, bueno, tiene que haber mucha cantidad de gente para una fiesta muy importante, pero yo creo que no va a llegar a eso para cobrar una multa tan alta. Pero bueno, pero como te dije yo, nosotros somos muy conscientes en el sentido de hablarlo primero para que la desactive. Si el dueño no hace caso, nosotros le hacemos la multa, ¿sí? ¿Ha habido más controles? ¿Se ve la camioneta de la comuna también en los diferentes barrios haciendo recorridas para evitar esto? Sí, nosotros teníamos, bueno, un móvil, ahora se agregó otro móvil de prevención, donde estamos trabajando en distintos barrios de Sauce Viejo, donde sabemos los lugares que hay de quinta, donde sabemos dónde van a hacer eventos. Igual la gente también toma, los vecinos toman conciencia y enseguida denuncian. No es fácil, sabíamos que iba a pasar esto, por eso se hizo una ordenanza para tratar de evitar todo esto y cobrar multa. En los operativos que realizan conjuntamente con la policía de la provincia, se busca concientizar más allá de desarticular la fiesta, y han notado una merma de estos eventos clandestinos en las últimas semanas. Primero se habla con la gente que está haciendo, que no tiene que hacer una fiesta particular, donde se le dice las cosas como tienen que controlar o que deje se desactive la fiesta, o los vecinos mismos de Sauce Viejo denuncian para que vayan a controlar. ¿Han mermado después de las fiestas de fin de año, donde también se intensificaron los controles? ¿Notan eso? Yo creo que sí, saben que nosotros le vamos a cobrar, en Sauce se va a cobrar una multa, yo creo que somos hijos del rigor. Y bueno, nosotros, como te dije, somos conscientes que la situación económica está complicada para todos, donde tienen que respetar algunas ordenanzas, creo que eso es importante. Y bueno, y cuando vienen a Sauce saben que le vamos a controlar y bueno, y la gente toma un poco de conciencia de eso.